buenas noches, qué gusto a toda la gente que está a través de Anteño TV y a través de Pasión por el Deporte. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Mándenme pantalla a los nuestros invitados. Gracias a toda la gente que se está uniendo a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentras como Anteño TV, YouTube, Instagram y Twitter. Gracias a toda la gente que nos mira dentro y fuera del país. Mi agradecimiento. Gracias a muchísima gente que se empieza a enlazar a través de lo que es estas redes sociales. ¡Qué gusto! Saludos espectaculares a la gente que nos está viendo en el circo Rolex. Rolex aquí, que está ubicado en el parqueadero del estadio Jaime Terán Jaramillo. Están ahí en el circo, ya a punto de entrar al circo. ¡Qué gusto a toda la gente que está con nosotros! ¡Qué gusto! Saludos. Gracias por ser parte siempre de este canal. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos acompañando. Hoy tenemos unos invitados de lujo, de lo que es uno de los clubes que está marcando historia aquí en el Cantón Antonio Ante, como es el Club Chulmó, y uno de los clubes que ha marcado. Primero quiero saludar a dos personas muy conocidas aquí en el Cantón Antonio Ante, muy amigos de esta casa del canal, así que nuestro agradecimiento. Nos acompaña el papacito, el padre de familia, el que apoya a don Rolando Beltrán, el padre de Débora Beltrán. Rolando, primeramente, muy buenas noches, gracias por aceptarnos la entrevista. Alex, muy buenas noches, un saludo muy especial a todas las personas de Anteño TV, muy contento, muy feliz de estar aquí en este espacio, y bueno, pues vamos, vamos con todo, vamos con todo. Para mí un saludo también especial a una de las deportistas que ha marcado, que acaba de marcar una historia espectacular en el taekwondo, de a lo menos del Cantón Antonio Ante, de la provincia de Imbabura, qué decir, y de Ecuador, qué más. Nos acompaña a Débora Beltrán. Débora, muy buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas noches, Alex. Estoy muy feliz de estar aquí. Les mando saludos a todos. Para mí siempre un agradecimiento. Nos está acompañando lo que es, vamos a conversar de un campeonato internacional de taekwondo, cómo se dio todo este evento, este gran trabajo que lo hace Débora, con un gran técnico que tiene este club como es Diego Gamboa, y eso es digno de felicitar a todo el trabajo que hace Diego y con esta institución que empieza a crecer a nivel de la provincia de Imbabura, que es espectacular, y uno de los clubes bien reconocidos en lo que es el tema de taekwondo. Oiga, usted en casa, que esté en casa, y a los chicos que están acá en el canal, que me están haciendo caras de todo un poco, ahí en la plataforma, escriba en la plataforma, escriba en los mensajes, escríbanos, con mucho gusto sacamos los saludos, con mucho gusto a toda la gente que está con nosotros, así que coja la plataforma y escriba, Saludos a toda la gente que nos está mirando aquí en la, vea, me está explicando, usted le conoce a don Rolando, al licenciado Paco Dávila. Saludos, Alex, te estamos viendo desde la Plaza Libertad de Atuntaque, aquí estamos a pantalla llena, un gran abrazo, gracias a don Paco, un gran abrazo a Licen, que siempre está con nosotros. Mi estimado Rolando, este proceso, este andar de Débora como padre de familia, como padre ahí que está empujando a esta gran deportista, se vino un sueño, se quería pasar a llegar a un evento internacional. ¿Cómo se concreta este sueño espectacular? Bueno, realmente, Alex, es un proceso que ha tomado años, años, ¿no? Entonces, son prácticamente 7 años de entrenamiento constante, permanente de Débora. Débora empezó a entrenar desde los 6 años, tiene 13 años. Entonces, después de 7 años, pues, de estar ahí, ella se ha esforzado, ha luchado. Y claro, soñábamos en un comienzo con ser cinturón negro y lo conseguimos. Luego soñamos con ser selección de Imbabura, soñamos con también, por supuesto, también selección del Ecuador. Y eso es lo que se ha logrado. Se ha logrado pues que Débora es ranking número uno, es la número uno del Ecuador en su categoría. Y gracias a ese desempeño, ella ha ganado pues varios desafíos que ha tenido, pues ha sido llamada a la selección del Ecuador y es un orgullo para todos los anteños, que Débora esté pues en la selección del Ecuador. Y claro, justamente pues ya con la selección del Ecuador obtuvo ya una victoria internacional en Bogotá, Colombia. Entonces estamos haciendo historia y es importante que aquí apoyemos todos, porque la victoria de Débora Beltrán es la victoria pues de los anteños, de los imbabureños, y también es una victoria de nuestro querido Ecuador, porque dejar en alto a nuestro querido Ecuador en Colombia, en Bogotá, ha sido muy especial. Y esto realmente es el inicio de algo muy grande. Y por supuesto, eso no sería posible sin la guía, sin el entrenamiento integral que tiene Débora, que por supuesto es con el profesor Diego Gamboa, que realmente ha sido una persona, es una persona entregada 100% a su trabajo, una persona pues que tiene esa mentalidad, esa actitud, y que realmente vive el taekwondo en toda su filosofía.
con todos los principios. Entonces, de mi parte, muy contento de ver a Débora brillar porque tiene, se ha esforzado mucho y esta es una gran recompensa. Así que, pues, vamos por más, por supuesto. Oiga, tenemos al crack, que me lo dicen, que lo mandan saludos desde Ibarra. Me está viendo ahí. Un saludo allá a la licenciada Amparito López, nos está viendo en la ciudad de Ibarra, bien cómoda, con un café, y mándale saludos al, a Diego, qué gusto, saludos a Diego y a toda la gente que está con nosotros. Diego está ya conectándose con nosotros. Diego, no sé qué tal si nos escuchas. Sí, sí, mi querido Alex, no sé si ustedes me escuchan por ahí. Sí, sí, ya estamos, ahí estamos, paciencia, ahí estamos, ya estamos, excelente. Diego, primero, mi agradecimiento, felicitaciones, oiga, su club está tremendo, tremendo, tomando sin babura, porque a la gente de Cotacachi que me está preguntando, ya les va a contar, ya les va a contar. A ver, primero, Diego, bienvenido, bienvenido y gracias por aceptarnos la entrevista. A ver si nos confirmas, ahí estamos en este momento un poco con el tema del internet, a ver, paciencia, paciencia, paciencia a toda la gente que está con nosotros. Bueno, ya está Diego, ya está conectándose ahí con un tema del internet, tenemos, a ver qué está sucediendo en este momento, a ver, parece que está desde un teléfono, ojalá ya lo mejoremos, lo estamos retomando, lo retomamos la señal, a ver si podemos. Débora, antes de iniciar con Diego, ahí sí nos escuchas. Sí, sí, mi querido Alex, sí. No sé si allá me escuchan bien. Claramente, claramente, claramente. Eso. Sí, pues, yo feliz, feliz, gracias por tu espacio, un fuerte saludo a Provincia Imburén, pues, y felices con este logro de Débora. Y pues vendrán días más prósperos también para ella, y no solo para ella, sino para el grupo de niños, de deportistas que van atrás de ella también. Sí, un gran trabajo a toda la gente. Sigue escribiendo, ya vamos con los mensajes. Un saludo a toda la gente que está con nosotros. Débora, llegar a ser ya campeona nacional, campeona, ya estuviste en nacional, ahora internacional, y hoy llevar ese título Ecuador, ¿qué dice la deportista? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy feliz de representar a mi club, a mi provincia y a mi país. Fue una experiencia muy bonita y gracias al apoyo de mi profe Diego Gamboa y a mi club Chulmo. Oiga, espectacular. Diego, ¿cómo se hace este trabajo de sacar campeonas? Que da envidia ese trabajo que tú lo haces. Sí, yo francamente pues creo que Débora tiene algo muy innato y cuando yo la conocí pues tuve la oportunidad de trabajar y sabía la proyección que ella tenía. Conversábamos con don Beltrán, conversábamos con la mamita, conversábamos, teníamos ese objetivo. Yo recuerdo hace 4 años atrás, cuando ella todavía estaba en las infantiles, yo tenía esa proyección, decía, con ella vamos a lograr algo grande. El primer paso es tratar de llegar a una selección provincial, ir después a un campeonato nacional y pues, ¿por qué no estar dentro de la selección del Ecuador? Ese era ya como el último objetivo, ¿no? Que ya se nos cumplió, pues hace una semana atrás ya Débora fue pues al país vecino, a Colombia, a un torneo internacional, es un G1, y pues ella obtuvo la medalla de oro en este torneo, este magno evento que fue, pues estuvo, se dieron cita a algunos países de toda América y pues se pudo evidenciar el nivel, ¿no? El nivel que había, muy bueno. Espectacular. Para la gente que está preguntando en casa, Débora Beltrán es primer lugar en este momento en el ranking nacional de la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, también es primer lugar en el chequeo nacional Puerto Viejo de febrero 2022 y también es primer lugar en el segundo chequeo nacional en Baños de Agua Santa realizado en marzo del 2022, que todo se lo vivió aquí en nuestro país. Oiga, Diego, ese trabajo de un deportista de combate que da resultado, que da ahí, ¿cómo es ese trabajo técnico? ¿Cuántas horas dedica para llegar a estos logros importantísimos? Bueno, nosotros específicamente pues con Débora trabajamos ya cuando estamos cerca de un torneo, se redoblan las horas, pues incluso de lunes a sábado tenemos nosotros
un trabajo muy específico hacia ella, incluso ya un trabajo multidisciplinario, un trabajo de fuerza, un trabajo funcional, y pues esto pues nos ha permitido que ella esté ahorita en este nivel, ¿no? Gracias a Dios, pues, estamos para trabajar más, tenemos que planificar mucho más. Este ha sido prácticamente un trabajo muy planificado desde mucho tiempo atrás, y pues ahí se está evidenciando los objetivos cumplidos. Y pues, no solo con ella, ella es un... Así estábamos con Diego ahí con el tema del internet que nos está. Rolando, el trabajo que lo viene haciendo Diego con todo ese éxito que se va y se viene marcando ese futuro del taekwondo y todo ese trabajo que se da, ¿cómo se mira a futuro? ¿Se vienen nuevos sueños, nuevas metas? Sí, yo rescato mucho del profesor Diego Gamboa, que le hace un trabajo, como bien lo dice, planificado, organizado. Yo siempre digo, el éxito se planifica. Sí, el fracaso se improvisa. Entonces, para tener éxito hay que planificar y hay que pasar a la acción. Entonces, realmente vienen objetivos muy importantes. Deseamos un campeonato, un panamericano, por supuesto que sí. Soñamos también con un campeonato mundial. Entonces, las proyecciones son muy grandes y como te lo decía también, pues necesitamos siempre el apoyo de las instituciones públicas, privadas, que todos nos sumemos. Yo creo que el triunfo de Débora es el triunfo, pues, de los jóvenes. Queremos invitar a los jóvenes a que se sumen al taekwondo, que vean que hay una opción muy bonita de ejercitarse, de triunfar en la vida, de alcanzar grandes sueños. Entonces, realmente con Débora tenemos expectativas súper grandes. Yo creo que siempre podemos obtener cosas muy importantes, pero lo importante es creer en uno mismo, tener ese nivel de autoconfianza, de determinación, de que lo podemos lograr, que podemos marcar la historia de nuestro pueblo, de Antonio Ante, de Imbabura, y por supuesto, siempre orgullosos de nuestro querido Ecuador. Así que es un trabajo muy planificado, pues nosotros seguimos en ese proceso, disfrutando cada entrenamiento. Ahora Débora también ya está en un trabajo también en el gimnasio, un trabajo con pesas, un trabajo pues ya, como decía el profesor Diego Gamboa, pues a Carolina de Chulmó también es que tienen pues un fisioterapista. También está la psicóloga, también tenemos una nutricionista. Entonces, realmente, yo felicito a Diego Gamboa porque es un club que en el poco tiempo que tiene, pues viene arrasando con todo. O sea, tiene profesionales, tiene gente que ama el taekwondo y sobre todo vivimos los valores del taekwondo, que es lo que yo rescato mucho porque no solamente se trata de ser campeones, qué sé yo, en un panamericano, en un mundial. Para mí lo más importante también es ser campeones en la vida. Muy importante. Oiga, mándenme acá al Pancho, al Mateo, que están por acá, el parte del equipo del canal. Mándenme mensajes a pantalla, a ver cuántos mensajes vamos ahí, vamos a pantalla. ¡Clever! Yo quiero saludar a este señor, a Clever Gordón en Andrade Marín. Ahí hay un centro de fisioterapia, Harmonity, está espectacular, así que vayan para allá. Dice, felicidades y éxitos a la campeona, Alex. Sí, mi estimado Clever. Es un trabajo que usted le contara, es espectacular. Le vengo siguiente trabajo, ya Diego ya lo conozco largo. Sé cómo trabaja y es un... Él ha creado uno de los clubes. ¿Con qué proyección tiene Chulmó ahorita y en la actualidad? Gente que nos está mirando, es espectacular. Mande mensajes. Carlita Trujillo Cruz, felicidades a la campeona y al equipo de trabajo. Gracias. ¿Quién más tenemos? Manda Pancho, ¿dónde vas? Julio David Sandoval, adelante Chulmó. Taekwondo, felicidades, Débora. Sí, es una deportista de quilates. Y próxima, yo digo que ahí está nuestra clasificación. Vamos para Juegos Olímpicos, Débora. Sí se puede, yo creo que sí se puede llegar a ese sueño. Mayra Vinuesa, felicidades a la campeona y éxitos. Muy amable, gracias. ¿Quién más tenemos? Mande mensajes. Vivi Díaz, de Club Chulmó, liderado por el profesor Diego Gamboa. Es un proyecto muy interesante, con admirables métodos de enseñanza dentro y fuera del tatami, creando jóvenes triunfadores con metas claras, con éxitos. Débora, con ayuda de sus papis y de todos sus familiares, felicitaciones. Oiga, Diego, ¿cómo se hace esto de crear un mega club ahora con fisioterapistas, nutricionistas, psicólogos?
¿Cómo se hace todo este club que tiene ahorita esta fuerza y está pegando muy fuerte aquí en la provincia de Imbabura? Bueno, como dice Don Beltrán, ¿no? Es el amor que uno se le pone día a día, dar un cambio radical al deporte. Pues efectivamente es duro, ¿no, Alex? Tú conoces muy bien la parte deportiva, que se necesita recursos, se necesita de alianzas, se necesita de predisposición y sobre todo amor a lo que uno se hace. Yo creo que por dedicación y entregarse al 100% pues a lo que uno quiere, se ha podido poco a poco lograr esto, y yo creo que pues estamos en el inicio, en el camino, ¿no? Estamos avanzando, queremos tener más beneficios para nuestros deportistas, tenemos convenios, alianzas, y pues todo en beneficio para tratar de tener esos talentos, ¿no? Buscar esos talentos, tratar de que crezca, no solamente en la parte competitiva, en la parte deportiva, que es muy importante para el ser humano, pero yo creo que más allá, como dice Don Beltrán, para nosotros la parte humana es el primer paso o la primera instancia o lo que nosotros priorizamos. Y el resto ya vendrá por añadidura, y es lo que ha pasado con Débora. Nosotros hemos trabajado mucho la parte motivacional, la parte emocional, hemos trabajado también en su parte cognitiva, hemos trabajado en su parte física. O sea, es un trabajo muy integral, multidisciplinario, para alcanzar estos logros que ahorita tenemos, porque no solamente es Débora, te comento, mi querido Alex, en Cotacachi tenemos una deportista que se llama Andri Belherrera. Ella quedó hace 3 semanas campeona nacional en la categoría prejuvenil. Pues de ella también tuvimos nosotros... Ella va a Juegos Nacionales para la ya en el mes de agosto, julio-agosto, y pues estamos trabajando arduamente. Fue la única medalla nacional que obtuvo el equipo, y pues tenemos que ir a sostener para estos Juegos Nacionales. Eso, ahí viene el reto, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor para que ella y la provincia pues queden en lo mejor, ¿no? Oiga, les cuento un chisme aquí en corto para todos, para que se queden ahí. Nos vamos por pedido de Federación Deportiva de Imbabura a cubrir los Juegos Nacionales desde Manabí, así que así les comento, vamos para Manabí, estaremos haciendo una cobertura especial y espectacular, que estén dándonos ahí estos resultados que está. Oiga, tengo bastante, Diego, sácame una duda, desde la última entrevista, porque Diego ha estado por acá, estuvimos con club en Otavalo, estuvimos con club en Atuntaqui o en Antonio Ante, y ahora ya estás en Cotacachi. Sí, efectivamente, mi querido Alex, empezamos este mes de mayo allá en la ciudad de los Buenos Cueros, y pues estamos con un lugar amplio, estamos ya con un número de deportistas que esperemos que sigan creciendo al transcurrir de los días, los meses, y pues con el mismo fin y con el mismo objetivo, ¿no? Tratar de que los niños, los jóvenes, estén haciendo algo positivo, que estén ocupando su tiempo libre en algo de provecho y practiquen la más hermosa de las disciplinas deportivas, que es el taekwondo. Estamos ya en la ciudad de Cotacachi, son 3 ciudades, en Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi. Tenemos una alianza, quiero aprovechar, mi querido Alex, tenemos una alianza en la ciudad de Ibarra con el Club Ciudad Ibarra, del maestro magíster Jacinto Méndez, que si por ahí está, le mando un fuerte abrazo. Tenemos la misma proyección, la misma visión educativa, porque esto más allá de ser un entrenamiento, nosotros damos una prioridad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que eso, por eso es que nosotros nos enfocamos en una metodología sociocrítica, entonces una metodología humanística. Y por eso es que tal vez estamos, creo yo, y considero que es el club más grande de la provincia en estos momentos, mi querido Alex. Y es una verdad. Oiga, permítame saludar a alguien que usted dijo una palabra, y amigo de la casa, magíster Jacinto Méndez, qué gusto, docente de la Universidad Técnica y de muchos años, un gran abrazo a la distancia también. Oiga, yo quiero saludar también al señor exalcalde del Cantón Antonio Ante, magíster Fabián Pozo Padilla, que también nos está mirando, que le gusta este tema del deporte. Un saludo a Juanito Yepes, Granda, pantalla gigante. Alex, saludos, no se olvide. Oiga, mañana les invito, mañana estamos en el Juan Yepes Granda, inaugura el campeonato Copa Silvio Yepes Junior.
Oiga, y a los hinchas de la liga, se viene un crack, crack. Final Copa Libertadores, fue campeón Copa Libertadores y defendió el arco de liga. Ahí les dejo quien viene a Tundaki, mañana está aquí, así que les dejo picados. Ya les dejo ahí para la gente que está con nosotros, así que lo van a ver. Mañana Juanito está espectacular con todo la gente allá inaugurando su campeonato de fútbol. Mande mensajes, Jovenazo. Albi Trujillo, felicitaciones, Débora. Eres ejemplo para nuestros pequeños. Muy agradecida de usted, Dieguito, por la formación integral de nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos? Lorena Fernández Andardez, felicidades, campeona. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos? Mande. María Paula Chulmo nos dice, Chulmo nutrirá con más de 20 deportistas que están en las mejores condiciones para los próximos Juegos Nacionales de Manaví 2022. Seguramente Imbabura brillará con poco. Póngale fe porque hay buenas expectativas por parte de la parte metodológica que dice para estos Juegos. Un saludo para el presidente de Federación Deportiva de Imbabura que nos está viendo, al ingeniero Fredman Gómez Jurado. También un saludo al señor vicepresidente, a don David Guevara, que también nos envían saludos. Gracias a la directiva mayor de la Federación Deportiva de Imbabura. Débora, este entrenar, estos logros, ¿qué dice ahora la deportista? ¿Cómo te sientes haber ya marcado tu nombre a nivel internacional? Pues me siento muy feliz de estar dentro de la selección y que mis papás me han apoyado, mi club. Me siento muy contenta. Débora, ¿y eso coordinar entre escuela, entre el colegio y lo que es los entrenamientos? ¿En qué institución educativa estás? Estudio en la Sal de Atuntaqui. En la Sal de Atuntaqui. ¿Y cómo te va a coordinar los estudios con este entrenamiento? Bueno, primero me voy a la escuela, termino, almuerzo, hago mis deberes, voy al entrenamiento y regreso a hacer de nuevo los deberes hasta acabar. Oiga, Débora, solo me preocupa algo, que al que tienes al lado le encanta también el gimnasio, sacarle de ahí del gimnasio va a hacer obra, ¿no, mi estimado Rolando? Sí, un poquito también, sí. Y también quiero también resaltar algo, ¿no? Vean, lo lindo del deporte, lo lindo del taekwondo, ¿sí? Es que Débora, o sea, no solamente que es una excelente deportista, y ahí están los resultados, también es una excelente estudiante. Entonces, qué lindo que también sea disciplinada tanto en lo uno como lo otro. Entonces, no es que ha descuidado sus estudios, no es que tiene malas calificaciones, no. Ahí están las notas, sí, qué orgullo que, pues, que no solamente pues, en el taekwondo tenga excelentes resultados, sino también que tenga disciplina, que tenga también actitud para aprender y que también tenga también buenas notas, porque se puede hacer lo uno y también hacer lo otro. Entonces, creo que estamos en el camino correcto y como yo digo siempre, muy agradecido pues con el profesor Diego Gamboa, porque le mete ñeque, le mete pues motivación, él es integral en todo y sobre todo pues es un maestro, es un pedagogo, sí, tiene alma, o sea, él le gusta enseñar, entonces eso a mí pues me gusta mucho y veo el trabajo pues como dice el profe, no solamente en Débora, hay muchísimos deportistas más, se viene pues una generación de chicos pues con esa hambre, con esas ganas de tener grandes resultados y por supuesto Débora también es como el ejemplo a seguir y qué lindo que tengamos ejemplos pues aquí en Atuntaque, en Antonio Ante, mi querido Alex. Mi estimado Diego, a ver, tengo una pregunta desde el Cantón Otavalo. Eric Castañeda me dice, hola Alex, saludos, qué gusto verle. Una consulta, ¿dónde está ubicado en Otavalo Chulmó? Bueno, nosotros y justamente estamos saliendo del día de entrenamientos por acá en nuestro club Chulmó Otavalo. Justamente estamos ubicados en la calle Sucre y Quito, estamos en la parte central, a media cuadrita de la Plaza de Ponchos, más abajito, justamente donde queda, al lado de los famosos choclitos, donde queda la agencia de viajes Inti Pungo. En el mismo edificio estamos en el segundo piso, es nuestra oficina, y en el tercer piso es nuestro dojo de taekwondo. Estamos en todas las redes sociales, mi querido Alex, ya incluso como tendencia en TikTok, YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, estamos como @chulmotkd, o en nuestra página web www.chulmotkd.com. Oiga, otra consulta. Un saludo a la profe Tati. Ella es de Cotacachi, les comento, tengo el agrado de conocerla y muy bien allá en la institución educativa. Me dice, Alex, ayúdame, ¿dónde? En Cotacachi. Bueno, ella es de Cotacachi. Saludo a la gente de Cotacachi, a don Luis Gustavo Báez Tobar en Cotacachi, que también. A ver, quiere poner a los nietos y la Tati al guagua. A ver, ¿dónde puede ponerle Cotacachi?
En la tierra linda de Cotacachi, trabajé muchos años por esta tierra en una escuelita como profesor de educación física, fui inspector general también allá en la escuela Santísimo Sacramento, trabajé como 4 años en la liga cantonal de Cotacachi, pues y ahora con nuestro club formativo especializado de Taekwondo Chulmo Cotacachi, estamos a 2 cuadritas del parque, mi querido Alex, estamos en la calle García Moreno y Roca Fuerte, justamente donde es la sede barrial del barrio oriental. Justamente ahí. Y para cualquier información, pues, pueden escribirme o llamarme a mi teléfono celular. Si es que puedo ponerles, mi querido Alex, desde 099-3688-911. Muy bien, a toda la gente que está con nosotros, que está espectacular. Y ahí lo están los chicos. 099-3688-911. 911. Saludos a toda la gente que está con nosotros y a la gente que está acá, el Paco que se me quedó aquí. Despiértame aquí el Paco y el Pancho también. 099-3688-911. Ahí sí, Pancho. Y cuando estás pilas, ahí no te digo. Gracias, saludos a toda la gente que está con nosotros. Acá hay gente también en el canal. No soy solo aquí con todos. El Pancho y el Mateo son una joya. Bueno, saludos a la gente que está en Pimampiro. Oiga, después de aquí, ellos son nuestros priostes. Les cuento, son los priostes. Porque después. Estamos con Pimampiro, nos conectamos porque arrancan las fiestas. Oiga, ni se imagina quién toca la otra semana en el pregón de Pimampiro. Vamos a estar aquí invitados de lujo. No se lo pierdan hoy en la noche. Estamos también con la gente de Pimampiro. Vamos a conversar con ellos. Oiga, Diego, me está preguntando aquí en Atuntaqui. Ah, don Jacinto Chavarrea. Saludos, un gran amigo y si lo ha de conocer, Rolando, un gran amigo acá del barrio San José. Me dice, ¿dónde está Chulmú en Atuntaqui? En Chulmó, tierra linda de Atuntaqui también, mi aprecio total, también tuve la oportunidad de trabajar en Liga Cantonal Antonio Ante y ahora con nuestro club formativo, estamos justamente en la calle Espejo y 2 de Marzo, justamente donde queda la sede social 3 de Mayo, ahí se encuentra nuestro club formativo. Ahí está don Jacinto, y vea, y váyale, el tema de taekwondo aquí con Diego es sacarse el sombrero. Ya está viendo un resultado, una anteña. Hoy, mi estimado Débora, marcar la historia, ser la deportista de Antonio Ante, campeona internacional. ¿No te imaginas lo que pasa aquí en Antonio Ante? Que no se dan cuenta lo que está. ¿Qué dice la deportista? ¿Qué dice la familia? Pues me siento muy feliz y agradecida con los que me han apoyado en mi club también. Excelente. Mi estimado Diego, el futuro, ¿qué se tiene planificado en Chulmó? ¿Qué se viene? ¿Qué nuevas sorpresas? Uy, no voy a alcanzar la noche para decirte. Pero bueno, estamos con muchas proyecciones. Tenemos algunos deportistas muy interesantes en la parte competitiva. Estamos pues justamente, y quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que el próximo mes, justamente a mediados del mes de junio, específicamente creo que si no me equivoco es el 18 de junio, es el Campeonato Nacional Infantil. Y pues nosotros tenemos un grupo interesante de deportistas, tenemos una buena proyección para quedar en algunos deportistas en podio y por qué no tratar de sacar un campeón o una campeona nacional. Esa es nuestra proyección, estamos trabajando arduamente, duramente para esto mismo, ¿no? Y pues el año anterior, justamente en el mes de noviembre, tuvimos a Andreita Córdoba, ella quedó campeona nacional infantil en el mes de noviembre, pues y ahora ya cambió de categoría mi querida Andreita, ya está en categoría cadetes, pero atrás de ella vienen un sinnúmero de niños, y pues para nosotros es grato y comunicarles, ¿no?, que vamos a asistir a este evento como club formativo Chulmo, y pues a ver si por ahí, como algo mencionaba don Beltrán, ¿no?, el apoyo a los deportistas en la etapa formativa, en la parte donde ellos necesitan toda esa formación integral, toda la atención para después ver futuros campeones, pues es en las etapas tempranas. Y pues yo quiero hablar con y pedir a la sociedad, ¿no?, que se sumen a estos proyectos deportivos, y el apoyo que los niños necesitan es algo grande. Entonces, eso sí, yo muy abiertamente a las empresas privadas, a los gobiernos centrales, a las entidades deportivas, pues sumarse a este proyecto hermoso que es el taekwondo.
Oiga, la empresa privada, aquí apueste, aquí métala billete, métalo, métalo el billete aquí, a la empresa, a los amigos que nos están haciendo ahora sí, a esos amigos, esos, meta la plata aquí, hable con Diego, ahí lo tiene el contacto, póngale el contacto en pantalla, póngale el contacto al 099-3688-911, ahí meta, meta, apoye a este club, ahí apoya, ahí tiene donde apoyar a la empresa privada que nos está mirando y nos está dando ese apoyo a nosotros grandes, que está con nosotros. Gaby Rodríguez, felicidades a la campeona y al profe. Profe Diego, ¿cuándo inicia los vacacionales? ¿Cómo está el tema de vacacionales? Para los vacacionales se viene una locura total. Estamos pues en los tres cantones, vamos nosotros a priorizar nuestro deporte que es el taekwondo, pero más allá de eso nosotros queremos que los niños hagan práctica física, actividad física, ¿sí? Ejercicio físico. Y pues nosotros vamos a priorizar algunos deportes también, más allá del tema de taekwondo. Vamos a hacer un campamento vacacional donde los niños tengan la oportunidad de no solo aprender el taekwondo, sino que puedan aprender distintas disciplinas deportivas. Incluso vamos a hacerlo algo multidisciplinario. Vamos a poner ahí pintura, vamos a hacer danza, vamos a hacer música, ¿sí? Entonces eso ya estamos planificando, estamos organizando para poder dar este servicio a toda nuestra provincia, en este caso a los tres cantones que nosotros estamos dentro de ellos, ¿no? Y pues va a ser un campamento espectacular, vamos a tener salidas, incluso giras de observación, y los papitos no van a tener que estar preocupados porque van a estar en buenas manos, con excelentes profesionales, van a dejarles como en la escuelita, les van a dejar una hora y les retiran a otra hora, entonces van a estar todo el tiempo ocupados haciendo en algo productivo y de provecho. Espectacular. Saludos a la gente, yo quiero saludar a la gente también que está con nosotros y a la gente que es parte de Spartan Gym, ahí les dejo el contacto al 09864-80367, ahí está Jorgito Bautista, todo, doña Laura y toda esa tropa espectacular de Spartan Gym, su mejor gimnasio que tiene aquí en el Cantón Antonio Ante. Mañana le invito, mañana está con nosotros Hipólito Calderón, vamos a conversar también con él, luego se viene el tema de Limbabura, oiga, se viene un tema muy muy interesante aquí en el Cantón Antonio Ante, le dejo picado quien viene después, y un tema que va a agradar a mucha gente acá en el Cantón Antonio Ante, véanlo en las redes del canal, luego le contamos a mucha gente que sigue con nosotros y nos sigue dando, vea, ahí está la gente, desde el gimnasio nos están mirando, ahí está, bien. Enseguida, Esparta, ahí está Jorgito Bautista, doña Laura, pantalla gigante con todos los chicos en el gimnasio, en uno de los mejores gimnasios que tiene el Cantón Antonio Ante, Esparta Gym. Felicidades por el triunfo para la deportista y el entrenador y su familia. Gracias por dejar el nombre en alto del Ecuador. Gracias. Espectacular. Desde Esparta Gym, miren, ahí están, desde el gimnasio, en vivo y en directo. Para mí, espectacular. Débora, ¿qué sueños se tienen? ¿Qué sueños se vienen? Pues tengo el sueño de irme al Panamericano, Sudamericano, a irme al Campeonato Mundial y llegar a una Olimpiada. Oiga, alístese, mi estimado Diego, con la maleta, aliste la maleta, va a recorrer este planeta. Papito, ¿qué dice a toda la gente que le dice a su guagua con esos sueños que tiene? Bueno, yo creo que tenemos siempre el potencial, sí, de alcanzar todos nuestros sueños son totalmente posibles y lo estamos viviendo y lo estamos demostrando, así que vamos a esforzarnos y justamente como decía el profesor Diego Gamboa también, importante que tengamos siempre el apoyo de todos, sí, yo creo que Débora pone lo mejor de ella, pues entrena y ahí lo ve pues el profesor Diego, pues 100% es entrega total, es coraje total, sí, y lo que necesitamos siempre es ese apoyo, sí, porque en Débora tenemos una gran deportista, una gran estudiante, una gran persona, y yo creo que eso hace también el taekwondo, hacernos grandes personas, y claro, queremos pues darle todo el apoyo, nosotros como papás que somos, pues también quiero agradecerle a mi esposa, que también me está mirando, está en otra habitación también, porque no podemos decir pues que solamente he sido yo, o el profesor Diego Gamboa, oiga, también mi esposa Glendita Maribel Cadena Andrade, cosa seria, se ha movido por todas partes, ella habla pues con autoridad, ella se mide a todo, habla pues con los señores políticos, con todo, ¿vio? Porque queremos verle a Débora pues en el campeonato panamericano, queremos verle en Costa Rica, por supuesto, pura vida, ¿sí o no? Pura vida, pero para eso pues hay que también tener pura plata, entonces pues apoyémonos,
ayudémonos, juntemos, ¿no es cierto? Pues para que Débora alcance ese gran sueño, porque vean, nos representa Antonio Ante, a Imbabura, a Ecuador, entonces pues vamos allá, Costa Rica, ¿sí? Pura vida, mi querido Alex, pura vida, y que se venga ese campeonato para el Ecuador. Oiga, un saludo a la gente de Pivampiro, que también después de este programa nos conectamos con Pivampiro, vamos a hacer una conexión, casi es toda la provincia de Imbabura, porque lanzamos las fiestas del Cantón Pivampiro y alístese a bailar la próxima semana. Oiga, llévele a la señora a bailar a Pivampiro, ahí le dejo picado. Un poco de mensaje. Don Edgar Terán dice, felicitaciones Alex por el programa de hoy, muy amable don Edguitar, un saludo. Don Edgar Terán, para que la gente lo vaya conociendo, él es alguien de la familia Jaime Terán Jaramillo, ahí les dejo picados el tema, es de la familia Jaime Terán Jaramillo. ¿Qué estadio de Atuntaqui llevará ese nombre? Ahí le dejo picado el tema. Bueno, Diego, oiga, felicitaciones. Siga, oiga, yo lo conocí con dos clubes, con dos ciudades. Ahora está en tres. Tiene campeón provincial, nacional, internacional y ahora. Para mí, qué gusto que esté el taekwondón así y felicitarle y que siga adelante. ¿Qué le decimos a los padres, familia, a toda la gente que está mirando? Pues bueno, que los sueños se cumplen, que los con dedicación, con esfuerzo, con perseverancia, y pues los padres de familia somos los llamados a construir esas bases, a moldear el futuro de nuestros hijos. Yo creo que no solamente en la disciplina del taekwondo, sino en todas las disciplinas deportivas dan esa oportunidad para que nuestros hijos crezcan de una manera integral, correcta, por el camino del bien, ser buenos seres humanos, y pues a futuro pues tendrán los mejores resultados que la vida le puede sonreír, más allá de una medalla, que a la final una medalla se puede empolvar, pero yo sé la calidad de seres humanos que el deporte le puede dejar a futuro. Eso es, mi querido Alex, para toda la ciudadanía. Bien, cerrando este conversatorio, a ver, Débora, palabras finales, ¿qué le decimos a toda la gente que nos está mirando? Que los sueños se cumplen, que tienen que esforzarse y dar lo mejor para que todos sus sueños se cumplan. Muy amable, muchas gracias. Rolando, palabras finales, ¿qué le decimos a toda la gente que nos ha estado mirando? Bueno, que estamos muy contentos, que en verdad estamos también, claro, festejando este triunfo también, pero claro, seguimos con el entrenamiento, con la formación, una formación que es integral, es total, ¿sí? Y que sí esperamos y hacemos siempre un llamado siempre muy respetuoso a todas las instituciones del deporte, a las empresas, a la parte pública, privada, que nos apoyen, que nos unamos todos, ¿sí? Que estemos todos unidos para que tengamos pues esta digna representante que es Débora Beltrán, justamente pues en Costa Rica. Vamos a Costa Rica, pura vida, vamos por ese campeonato panamericano, así que pues siempre pido ese apoyo de todos ustedes, para que esto se pueda hacer realidad. Entonces, de mi parte, muy contento, siempre con la mejor actitud para, pues, alcanzar el éxito en todas nuestras cosas. Así que, éxitos y bendiciones. Para mí, espectacular. Ojalá lo podamos retomar la energía con el profe Diego, pero bueno, si no está o si está con nosotros, ahí me avisan los chicos cómo están haciendo la conexión. Están tratando, dice, de conectarle al profe Diego. Para nosotros, nuestro agradecimiento a toda la gente que ha estado con nosotros mirándonos. Y al profe Diego, que está en vivo desde el gimnasio. Para nosotros es espectacular que está. Débora, desearle los éxitos. Que le siga apoyando la empresa privada, la empresa pública, los sueños que sigan haciendo. Y usted, oiga, como dijo el profe Diego, aquí está Chulmó. Vaya a uno de los mejores clubes que tiene la provincia de Imbabura. Está en Otavalo, está en Atuntaqui y ahora está en Cotacachi. El 099-3688-911. Le dejo el número 099-3688-911. Un abrazo a Diego, a toda la gente que ha anotado, a Rolando también, a Débora. Nos despedimos con la gente que está en casa. Anteño TV de Corazón y Mura. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias a todo Anteño TV. Bendiciones. Gracias a todos.